Desde Toronto va a estar J-Roll Cash y DJ Ronald Desch. Así que muchas personas preguntan, ¿dónde es este evento? El evento será en el centro de la UNESCO, en el Salón Ucraniano, que es Bobien con San Michel. Fácil llegar, una esquina fácil, en la esquina del Banco de Jardín, ahí mismo. Muy bien. Bueno, pongámonos en contexto de este evento. Si yo quiero ir al evento, ¿dónde puedo adquirir las boletas? Fácil, nomás tiene que llamar al 438-820-5864 o al 514-887-1986, 647-450-9576 o por las redes también. En Instagram puedes chequear a cualquiera de las páginas nuestras y también en Facebook. Así que no hay ningún inconveniente. Con facilidad la encuentra. O pone evento a la salsa o... Nomás tiene que buscar Vivo en Radio también. Exactamente. Nomás tiene que buscar Vivo en Radio y aquí van a encontrar toda la información del evento. Pero bueno, ampliemos más información. ¿Qué costo tienen las boletas? ¿Hay diferentes tipos de boleta y cuáles son las diferencias? Eso es importante. Mira, solamente tenemos un solo precio, $100. Okay. Adelantado. En la puerta, $120. Así okay. Que todo el mundo es VIP. Todo el mundo es VIP. Seguro que todo sí. Todo el mundo va a bailar. Honestamente, excelente. Todo el mundo va a bailar. Sí, seguro que sí. Las partes de adelante, las mesas principales, están todas ya reservadas, ¿verdad? Ok. Pero nos quedan disponibilidad, que es lo importante. Así que pueden llamar con tiempo. Pero también, si necesitan pasar por algún sitio, pueden pasar por el 157 de Yantalón, este, en Montreal, ¿verdad? En ND Service Inc. Pueden pasar por ahí. Queda antes de llegar a San Laurent con Yantalón. Para que se ubiquen fácil, okay. Es fácil llegar. ¿Qué es ND Service? ¿Es una oficina? Es una oficina de una agencia de empleo. Ok, entonces para los que quieren pasar por su boleta físicamente, exacto, se pueden dirigir a ND Service, es una oficina de empleo, y ahí pueden adquirir su boleta también a $100. Es seguro que sí. $100. Uh-huh. Ok, listo, continuemos con esto. Ya es viernes, es sábado 12, es viernes 12 viernes de mayo. 12. Viernes 12 de mayo, ya es viernes 12 de mayo, no alcancé a comprar mi boleta, me dijiste, ¿puedo adquirir la boleta en la puerta? Seguro que sí. En la puerta a $120. 120, 20 pesitos más. Ok, está bien. Listo, si estoy en el evento y quiero tomarme unos tragos, quiero comer algo, ¿puedo hacerlo? Seguro que sí. Tiene un bar ahí con de todo un poco, o sea que tiene, puede elegir lo que sea, sí. Y comida variada. Comida que, variada. Sí. Sí. Me gusta eso. Me gusta seguro que sí. Va a tener como tres opciones diferentes. Excelente. ¿El pago es solo cash o me reciben mi tarjeta de débito o crédito? Por el momento tenemos el cash. Por el momento. Vamos a confirmar más adelante, cuando esté sacando más la fecha, si va a haber disponibilidad de debit card o algo así, ¿no entiendes? O Interact. Ok, bueno, normalmente se manejan cash, pero bueno, uh-huh, estaremos ampliando más información. Bueno, ya necesitamos lo de las chaquetas porque 12 de mayo ya es verano, entonces ese detalle no lo, uh-huh, tenemos que apuntar. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, nos visitan DJs, me dijiste, es DJ Chimba. DJ Chimba y DJ López Remis de aquí. DJ López Remis. Y Michael Romance, que estará también por ahí. Michael Romance, que viene de Toronto. Bueno, Michael Romance para más aquí y en Vancouver. Oh, ok, muy bien. Seguro. Tiene bachata muy buena. O sea, sí. Entonces también vamos a tener un show de bachata dentro del evento. Es seguro que sí. No, pero ¿qué más? Es que estos eventos sí, están... O sea, es un remix entre salsa y bachata. Hacemos un feedback y es ya es como Caribe, agarre señores la maleta y vámonos para allá. Okay. Oye, tú sabes que hoy tengo que resaltar algo, que hoy como que casi que llegó con un nuevo acento, que todavía no estoy... Se le fue el Dominican. Porque ahora solo dice, seguro que sí, seguro que sí. Como un dictador. Seguro que sí, seguro que porque sí. No, porque estamos confirmando. ¿Verdad? Él está seguro que seguro que sí usted la va a pasar bien. Seguro que sí usted se va a bailar toda la noche. No. Seguro que sí usted va a venir. Seguro que sí. Así que ya lo saben, mi gente. Cualquier información por medio de Vivo en Radio tiene esa asequibilidad de contactar con nosotros a los teléfonos que ya mencionamos anteriormente, que es el 438-820-5864, 514-887 y 1926. Y también le dejo a ustedes que hablen de la sorpresa que le tenemos, ¿verdad? Para los radio oyentes. Claro que claro sí, señores. Que sí. Miren lo que me acaban de regalar, señores. Bueno, en realidad son dos. Pero ahí va, señores. Vamos a estar rifando dos boletas mañana a las 10 de la noche por Instagram Live. Hey, así bien. Que, señores, mañana los esperamos a toditos, a toda la gente que vive aquí en Montreal, mañana en vivo. Dos tickets. Montreal y sus alrededores. Exacto. Sí, claro. Lo único que tienen que hacer, señores, es bajar la aplicación. Tienen que asegurarse que tengan la aplicación.
y que nos sigan por Instagram. Y eso lo vamos a verificar mañana. Así que si usted gana mañana y no está siguiendo B1 o no tiene la aplicación, no se lo va a ganar. Claro, porque obviamente esta boleta es para nuestros oyentes, nuestros seguidores que quieran compartir una noche increíble, salsera, en compañía de nuestros amigos de casa. Seguro que sí. Y que ustedes van a estar por ahí también, que es algo importante, ¿verdad? También, en el evento. Sí. Seguro. También. Así que pueden tirarse una foto con, ah, mira que yo fui que me gané las boletas. Ok, vamos a estar allá. La foto de B1 Radio. Y hablando de otra cosa, tenemos aquí a la jefa, aquí también, la otra jefa. La patrona. Señora, la patrona del patrón. Que tenemos aquí, vamos a saludarle aquí a Doris. Hola, Doris. Hola, Rasco. Buenas bueno noches verte. Para todos, mi gente. Doris, háblanos del Festival sí, del claro Sol. Sí. Cuéntame de eso. ¿Cuándo es? Sí, vamos claro. A darle... Vamos a hablar del festival. Ya que estamos aquí, vamos a hablar también de noche eso. ¡Noche porque... de sorpresas! Eso está montado, está corriendo. Claro, hay que ya comenzar desde ya. Seguro. Sí, claro que sí. Viene, oye, en fin de cuentas, hemos trabajado fuerte para tener un buen lugar y un nuevo lugar. Viene nueva fecha también, que 5 y 6 de agosto, en el Parque Frederick Bach. ¡Oh, sí, pero buenísimo! Esa es buena noticia. Un parque, claro que sí, es inmenso. Bueno, tú sabes que estamos esperando, con Dios adelante, de 3,000 personas y más. Pueden llegar a 10,000, me estaban contando gente por ahí. Así es que estamos trabajando duro noticia. Para eso. Sí, muy buena noticia. Mira, en fin de cuentas viene una nueva producción. Tenemos muchísima gente en el staff que viene, nuevas personas y todo sí. Eso. En fin, que estamos trabajando poco a poco para lograr el objetivo de este año con nuevo parque, con nuevo artista. También tenemos un artista internacional. ¿Ya se sabe quiénes vienen o es sorpresa todavía? Es sorpresa. El mes que viene, finales de mayo, estaremos lanzando los artistas. Ya están confirmados uno de varios. Okay. Sí. Eso es solo un abrebocas para que ustedes se mantengan muy pendientes en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Divi Production, de Cacique Production. Porque y B1 Radio. Y B1 Radio. Y los presentadores ya se sabe quiénes son. Como presentador, sí, realmente. Ya se sabe quiénes son. Sí, tenemos por ahí ya Estefanía Rasco. Sí. Ya por ahí que están afinando. Ya confirmado. Sí, claro, sí, pero, claro que sí. El 1000%. Eso está sellado. Pero es verdad. Pero ven acá, champion. Pero es que no es que estamos al aire. Me la acabo de comer, señores. Si es verdad, mira, estoy claro feliz. Sí, champion, claro tú sabes que sí. Nosotros no fallamos. Era. Recuerda que cuando se lanza algo es porque ya está confirmado. Así es. Desde que te dijimos la otra vez, te dijimos sí, mira. O sea, y tenemos dos días. Entonces, uno de los días. Cacique es de palabra, señores, para que lo sepan. ¿Tú entiendes? Y no nomás solamente Cacique, yo también. También DVD, DVD is in the house. Sí. Entonces, es que lo que pasa es que como veo a Cacique aquí, no te puedo ver. Me bloqueé la pantalla. Quita la pantalla. Estamos confirmando el sábado para que la gente de B1 Radio estén también disponibles por ahí, ¿verdad? Perfecto. Con otros equipos también que estarán disponibles. Pero está confirmado B1 Radio. Excelente. Y sobre todo, que te quiero anunciar gratis. Van a haber mucha gastronomía de diferentes países. Así que no se lo vayan a perder, mi gente. Estamos en eso, trabajando duro. Ya les digo, nuevo todo. Nuevo festival, nueva gente. O sea, nuevos presentadores. Nueva versión del Festival de Sol Montreal. Reinventado, sí. Rehecho. También. Gente buena. Festival de Sol 2.5. Vinimos este 2023 con toda y ustedes no se lo pueden perder. Tienen que hacer parte del Festival de Sol. Además, ya con la casa de B1 Radio como promotores y participando de este evento, no solo como prensa. Así que ustedes nos tienen que acompañar, no se lo pueden perder y tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales y de las redes sociales de Divi Production y Cacique Production y del Festival del Sol, porque todo está reinventado, así que no se lo pueden perder. Así mismo. Así. Hay una logística nueva completa que le va a encantar, ¿verdad? Todo, el parque está precioso. No, yo me imagino, sí, me imagino. Y es, al lado, es fácil de llegar también, es al lado de lo que es el Cirque Soleil. Oh, o sea, en el viejo puerto, entonces. No, sobre Cirque Soleil. La segunda avenida es y ya. Aquí, ya. Ok. ¿Cerca de la 440? No, cerca de la 40. Ah, la 40, perdón. Sí, la 40. Sí. Pero es bien sequitica. Ahí se puede llegar en metro y en autobús. ¿Y hay parqueo? ¿Hay parqueo? Mucho buenísimo. Muy buen dato saber eso. No, y agosto, o sea, en el pleno verano...
Excelente. No se lo pueden perder, amigos de Be One Radio. Por favor, estén muy pendientes de todas las actualizaciones porque se vienen sorpresas y sorpresas muy buenas para este verano 2023. Y muchos restaurantes nuevos que nunca han participado con nosotros que ya están confirmando presencia para el festival. Así que va a tener gastronomía de todos los países. Uy, cercanos. Uy, qué bueno, me gusta. Eso va a estar bestial. Eso me hace, ¿tú sabes qué me hace recordar eso, Cacique? Como okay. En los viejos tiempos. O sea, no que somos viejos, pero ¿tú te recuerdas cuando hacían el festival de merengue? ¡Ey! Eso, bueno, eso se está poniendo mira, así. Ese formato es que me viene. Gusta, me gusta. Pero me no gusta. Adelante nada todavía hasta que no tengamos todo seteado sí, ya, sí, listo. Bueno, ese es el formato. Ya yo me estoy como imaginando. Sí, esa más es la o menos. Misión para que vea cómo está la cosa. Buenísimo, Cacique. Es 2.5, te dije. Excelente. Sí. Festival del Sol 2023. Así que, muy bien, así es, amigos de Be One Radio. Entonces estén muy pendientes de todas nuestras actualizaciones porque les vamos a traer muchísimas sorpresas. Además del evento que se viene, recordando el evento que se viene este 12 de mayo, Roberto Blades aquí en Montreal. Vamos a dejar en la descripción de este video todos los números telefónicos y los números de contacto y las redes sociales para que ustedes adquieran su boleta, para que ustedes estén a todos los detalles. Mañana estaremos rifando nuestra boleta para nuestros oyentes para que no se pierdan este evento. Así que sigan muy pendientes con Be One Radio que les traemos los mejores eventos. Una sorpresita. Sí. Por si acaso. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí. Hay posibilidad de que el viernes 12 sí. O en esa semana demos una primicia de algo posible que venga para junio. Ok. Claro sí, que sí. Sin que salsero, la primicia va a ser aquí en Be One Radio. Me gusta, uy. Me gusta. Estamos adelante, adelante. Seguro que sí. Frío como el agua del río. Buenísimo. Bueno, señores, ya lo saben, señores. El próximo evento, el Be Concert, señores, va a ser este 12 de mayo, viernes, celebrando el Día de las Madres. David Pavón, Roberto Blades, señores, no se lo pueden perder. Así que ya lo saben, para más información, lo vamos a poner aquí en la descripción, aquí abajo del video. Así que nos vemos el próximo miércoles, mi gente.